Como siempre es un gusto que nos acompañen en esto que es Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV, la emisora de Radio Nicolaita de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos con 30 minutos de información. La Presea Vasco de Quiroga se entregó por segunda ocasión en la fecha del otorgamiento de la cédula real por parte de la Corona Española al Colegio de San Nicolás de Obispo a 13 nicolaitas que se han destacado por su contribución en la docencia, investigación, administración y trabajo manual. Estos son los detalles. A 478 años de distancia del otorgamiento de la cédula real por parte de la Corona Española al Colegio de San Nicolás Obispo, hoy los nicolaitas siguen los pasos del insigne Vasco de Quiroga, su fundador, al honrar los principios e ideales, afirmó el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González. Durante la sesión solemne del Honorable Consejo Universitario instalado para la entrega de la segunda edición de la Presea Vasco de Quiroga, Medardo Serna González, en su calidad de presidente de este órgano colegiado, recordó que el principal legado del fundador del Colegio de San Nicolás fue la educación. Este primero de mayo, los 13 distinguidos nicolaitas por su labor en la docencia, la investigación, administración y trabajo manual, nos animan a seguir trabajando por el bien común desde una mejor trinchera, que es la educación, dijo el rector nicolaita. En el Auditorio Nicolaita del Centro Cultural Universitario se dieron cita el Pleno del Honorable Consejo Universitario, permaneciendo en el Presidium la Comisión Especial para la Entrega de la Presea, el rector y el secretario del Consejo, Salvador García Espinosa. A nombre de los galardonados, el doctor en Historia, Moisés Guzmán Pérez, dio un mensaje de agradecimiento al máximo órgano de dirección de la Casa de Hidalgo, resaltando que para ellos este reconocimiento a su labor fortalece su orgullo y ser interior, les robustece moralmente y confirma que a su paso por la universidad ha sido trazado por la ruta correcta. Los 13 galardonados de esta segunda edición de la Presea Vasco de Quiroga fueron Marta Hortensia López Cervantes, Armando Sepúlveda López, Luis Nieto Lemus, Naborina Colín Benítez, Carlos Cervantes Vega, Alejandro Aujan Anaya, Moisés Guzmán Pérez, Ebert Andrés Vázquez Sandrín, María del Rosario Rodríguez Díaz, Gumecindo García Morelos, Isabel Isra de Alcántara, Roberto Calderón Delgado y Leonor Mendoza Aguado, a quienes de manos del rector Medardo Serna González y el secretario general Salvador García Espinosa se les hizo entrega de una medalla y un pergamino. Ese mismo día la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas cumplió 188 años de vida y José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud a nivel federal, dijo que las universidades necesitan más fondos para construir nuevos y mejores espacios de aprendizaje acorde a las nuevas tecnologías. La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, a 188 años de su creación, continuó con la misión de formar más y mejores médicos, teniendo presente que la ciencia va de la mano con la ética y con los valores universales, formando hombres y mujeres entregados y comprometidos, siempre a la altura de las circunstancias, agregó el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González. Durante el acto de aniversario frente a la comunidad estudiantil y académica, consideró que el principal actor en la formación de nuevos especialistas de la salud es el profesorado, quienes deben predicar con el ejemplo, transmitiendo a sus estudiantes un trato digno y entregado a sus pacientes. Añadió que esta dependencia académica tiene una autoridad moral que le da acreditación de sus planes de estudio. Desde el 2009, esta facultad ha venido refrendando el compromiso con la calidad a través de la acreditación. Al hacer uso de la voz, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Arturo Valencia Ortiz, consideró que la formación de un médico no debe centrarse en un concepto mecánico, debe ser también poseedor de una ética, de una filosofía y de una enorme capacidad de trato humano. También asistió José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud a nivel federal. Dijo que en nuestro país hay un déficit de médicos.
Hay 2.2 médicos por cada 1,000 habitantes en comparación con el 3.2 en promedio en todo el mundo. Y su distribución es totalmente inequitativa, ya que en algunas delegaciones de la Ciudad de México, por ejemplo, hay hasta 50 médicos por cada 1,000 habitantes, en tanto que en algunos estados del sur puede haber una relación de un médico por cada 10,000 personas. Añadió que se requiere de una reforma en el sector salud que tenga como eje principal una atención primaria de calidad, porque hoy en día la atención no está centrada en las personas y en sus familias. Las prácticas prioritarias deben estar en comunidades y en los centros de salud y no en los hospitales. Explicó que es necesaria una mayor cobertura en educación superior. Las universidades necesitan más fondos para construir nuevos y mejores espacios que permitan impulsar el aprendizaje de acuerdo a las nuevas tecnologías. Una educación médica con un rediseño curricular y una planeación adecuada de los recursos, dos de los grandes desafíos que debemos enfrentar. Por otra parte, les comento que en el Centro Cultural Universitario se presentó la obra editoria La Colección Centenario de la Universidad Michoacana 1917-2017. Con un agradecimiento tanto al editorial como a los coordinadores y autores de los tres tomos que conforman La Colección Centenario de la Universidad Michoacana 1917-2017, el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, invitó a su lectura como un legado importante que permite enriquecer y reflexionar sobre las raíces del nicolaicismo y la importancia de fortalecer a la universidad. Como coordinador de los festejos del centenario y de la obra, Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar, precisó que los tomos abordan la autonomía universitaria en México, un siglo de arte y cultura en la Universidad Michoacana y 100 años de educación y quehacer científico en esta casa de estudios. En su oportunidad, Jaime Hernández Díaz, coordinador de la obra, destacó el valor de la Casa de Hidalgo como cuna generadora de educación, investigación y cultura. La obra editada por Porrúa estará a la venta en la librería universitaria, así como en las principales librerías de todo el país. Vamos a una pausa y continuamos con más información de los Nicolaitas. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vengo a invitarlos a formar parte de la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con 43 licenciaturas, 7 planteles para bachillerato y 17 nodos por todo el estado. También tenemos el sistema escolarizado abierto y el sistema escolarizado a distancia. Ingresa a la página www.mich.mx para conocer nuestra convocatoria. Se encuentra abierta hasta el 17 de mayo y sé parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Efectivamente, nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya está en el estudio el licenciado Damián Arévalo Orozco, director de control escolar. Con él vamos a hablar acerca del proceso de admisión que lleva a cabo nuestra máxima casa de estudios, en qué momento va y cuáles son las recomendaciones que deben tomar en cuenta todos aquellos que quieren acceder a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio que brindan a nuestra dirección de control escolar para poder hacer llegar información relevante, muy importante para nuestra comunidad que desea ingresar a la universidad. Licenciado, que nos comente acerca de en qué punto vamos en cuanto a la admisión de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué es lo que está realizándose actualmente por parte de control escolar para todos aquellos que quieren acceder a alguna de las 43 licenciaturas de la Universidad Michoacana? Es muy importante señalar que estamos en el proceso de registro. Está la convocatoria abierta que cierra el 17 de mayo. Nos quedan escasos 15 días para que nuestros estudiantes que tienen el interés de ingresar a la universidad puedan
registrarse o concluir su registro para aquellos que ya lo iniciaron. Es una etapa donde se está dando la difusión por todas las instancias de la universidad, por los 43 programas, así como los 7 planteles de bachillerato en Morelia y en Uruapan. Quisiera que nos comente cuáles son los puntos relevantes que debe tomar en consideración todo aquel que esté interesado o que esté realizando el trámite de admisión a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Importante que tenga a la mano su CURP, que tenga una identificación oficial con fotografía para que puedan subir esa información escaneada al momento de registro, que tengan los datos de su bachillerato de acuerdo al programa que van a elegir. En el caso de educación a distancia, para las carreras de Derecho, Contaduría y Administración, pueden registrarse con cualquier bachillerato, solamente en educación a distancia, en los 17 nodos en todo el estado. Para cada programa de los que tiene la universidad, los 43, en específico en la convocatoria se señala qué bachillerato deben tener como prerequisito para poder ingresar. Son cuestiones esenciales que debe tener conocimiento nuestro estudiante. Sabemos que en estos últimos años, licenciado, la Universidad Michoacana ha acrecentado lo que son su oferta educativa. Quisiera que nos comentara un poco acerca de qué ofrece ahora, además de las tradicionales carreras que ya tiene nuestra máxima casa de estudios, ¿con qué cuenta ahora? Importante señalar de esos 43 programas, en la actual administración se ha fomentado la cobertura, pero también la ampliación de oferta educativa. Programas como en energía, innovación, materiales, programas como ambiental, programas de mecatrónica, entre biotecnología, seguridad pública, pública y ciencias forenses, entre otras. Se ha ofertado de esta manera para salir del esquema tradicional de las carreras de Derecho, de Medicina, de Economía, Filosofía. Se ha buscado que la oferta sea pertinente con la demanda que tiene nuestra sociedad. Ha crecido la universidad a pesar de la problemática económica financiera. Se ha hecho un gran esfuerzo por investigadores, por directores, por autoridades, por el propio cuerpo académico para dar una mayor oferta y que nuestra universidad esté acorde con la demanda social. Y si algo que es muy importante señalar es que aparte de estas carreras, también se cuenta con lo que es el sistema abierto y a distancia, que también permite que muchos estudiantes que no tienen acceso a venir a vivir a la ciudad de Morelia, pues puedan hacerlo desde sus lugares de origen. Quisiera que nos ampliara un poco la información acerca de esta oferta también que presenta nuestra máxima casa de estudios. Respecto a la educación a distancia, se ha crecido la oferta en el estado, se ha ampliado a 17 nodos, 17 municipios en toda la geografía michoacana, que permite a aquellos estudiantes que por sus condiciones económicas no puedan trasladarse a un espacio escolarizado, a la ciudad de Morelia, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, lo puedan hacer desde sus lugares de origen. La educación a distancia tiene grandes bondades. Es una educación que se imparte en tiempo real. Tienen a un profesor dictando una clase tipo videoconferencia, pero el alumno puede interactuar, puede interrumpir, puede preguntar, puede satisfacer sus dudas de manera inmediata. En ese momento con su profesor, tiene como ventajas que también se auxilia de un sistema virtual, es decir, en línea. Puede estar cargando información, bajando información desde una computadora, porque es un sistema mixto en este caso. Finalmente, licenciado, que nos diera qué es lo que deben tomar en cuenta los aspirantes a la Universidad Michoacana que ya están en el proceso de admisión y qué es lo que sigue para que de su voz se enteren de cuál es el proceso que están llevando a cabo y qué deben tomar, como le comento, en cuenta para que no haya ningún tipo de engaño, para que no haya ningún tipo de tropiezo a través de este proceso. El interesado en ingresar a la universidad debe considerar que la única vía para ingresar a la universidad es mediante el proceso que está señalado por el Consejo Universitario: registrarse, presentar el examen, obtener el puntaje necesario para estar considerado dentro de la selección que da la propia universidad. Es decir, solamente mediante ese mecanismo. Muy importante que se presenten al examen una hora antes, que no lleven teléfonos, que no lleven calculadoras. La universidad les va a proporcionar todos los instrumentos necesarios para que puedan presentar el examen. Es la única vía. Deben presentar el examen, estar pendientes de los resultados que serían señalados por la propia universidad el día 29 de junio, acudir
completar todo su registro hasta que queden debidamente inscritos en la universidad, cumplir con los cursos de inducción, con los cursos propedéuticos de cada dependencia de la universidad. Licenciado, muchas gracias por esta información que nos proporciona. Estarán apareciendo también ahí la página de internet para todos aquellos que tengan alguna duda y también la dirección o teléfonos para que de alguna forma se informen cuál es el proceso y cualquier duda pues se pueden dirigir con ustedes, ¿no? Nuevamente reiterar el agradecimiento por ese espacio y señalar que la universidad tiene un stand en la Expo Fiesta Michoacán, en la feria, donde pueden acudir a informarse. Estarán profesores de diferentes programas del bachillerato, pero también un equipo de la universidad apoyando para el registro desde ese lugar o asesorando para que lo puedan hacer desde su hogar. Muchas gracias. Al contrario, licenciado, muchas gracias por habernos acompañado aquí en los Nicolaitas. Continuamos con más información en el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vengo a invitarlos a formar parte de la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con 43 licenciaturas, 7 planteles para bachillerato y 17 nodos por todo el estado. También tenemos el sistema escolarizado abierto y el sistema escolarizado a distancia. Ingresa a la página www.mich.mx para conocer nuestra convocatoria. Se encuentra abierta hasta el 17 de mayo y sé parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les comento que esta semana visitó la Casa de Hidalgo el príncipe bantú Jean-Louis Vigna, quien ofreció una conferencia y presentó un libro, todo ello en el marco del programa Educar en la Paz. De visita en la capital michoacana, invitado por la Casa de Hidalgo, Jean-Louis Vigna, príncipe de la tribu bantú de Camerún, presentó la conferencia Liderazgo dentro del programa Educar en la Paz, a la par de presentar su libro La Esencia de un Príncipe Bantú. Ante la comunidad nicolaita, lamentó la terrible situación que enfrenta África y Siria ante los problemas bélicos que han dejado miles de muertes. En este contexto, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, urgió la necesidad de sumar esfuerzos para construir entornos de paz. El director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Héctor Chávez Gutiérrez, nos habla sobre la demanda de ingreso que tiene la carrera que dirige. Cabe señalar que nosotros como Facultad de Derecho tenemos tres modalidades: presencial, abierto y a distancia. Presencial se imparte en la ciudad de Morelia, en Lázaro Cárdenas y en Ciudad Hidalgo. En lo que se refiere a Morelia, llevamos una inscripción buena, consideramos que vamos a llegar casi a la meta de 2.200 espacios. En lo que se refiere al sistema abierto, que nada más se imparte en la ciudad de Morelia, también vamos bien, y donde tendríamos todavía que reforzar un poquito, y hay muy buenas condiciones para que se siga creciendo, es en los campus y unidades profesionales. Ahí todavía nos quedan algunos lugares. Debemos señalar que en las unidades profesionales, particularmente en Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas, en la modalidad presencial, son profesores de reconocida calidad, que son oriundos de esas poblaciones, pero que también nos hemos abocado a cuidar el perfil, que tengan preferentemente posgrados, y en su caso, si no es así, que sean especialistas en el área donde vienen impartiendo su conocimiento. Puede ser civil, puede ser penal, puede ser fiscal administrativo, pero ese es un interés. Y en lo que se refiere a educación a distancia, son los profesores que dan en Morelia. Son profesores que han decidido modificar un poco su plan de trabajo para ir al nodo de educación a distancia y a partir de ahí impartir sus conocimientos al interior del estado.
Ante estudiantes del Colegio de San Nicolás, el rector Medardo Sena González fue el encargado de abrir el programa Charlas en el Aula, organizado por la Coordinación de Investigación Científica, que está dirigida a estudiantes de Bachillerato Nicolaita, con el objetivo de brindar conocimientos a estudiantes y motivarlos hacia el camino de la ciencia con el tema Gestión Innovadora y Sustentable del Agua y la Energía. Llegamos a la sección del Nicolaita Distinguido. Humberto Hernández Ramos es egresado del doctorado en Ciencias del Desarrollo Sustentable que ofrece la Facultad de Economía y ganó un premio por un proyecto sobre inclusión de mujeres indígenas. Buenos días, mi nombre es Humberto Hernández Ramos. Soy estudiante del programa de doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, de aquí de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo dentro de mi ejercicio profesional me he dedicado a la asesoría técnica forestal a ejidos y comunidades forestales de la región Purépecha de aquí del estado de Michoacán. Y dentro de las diversas actividades que he impulsado, pues es el reconocimiento de las mujeres como sujetos agrarios, sujetos de desarrollo, sujetos de derechos ambientales, para que ellas sean incluidas en los procesos de manejo forestal comunitario y puedan acceder a los diversos incentivos que la política pública a nivel federal otorga a ejidos y comunidades. También dentro de las diversas actividades he realizado investigación en las comunidades forestales para visibilizar las dificultades y las desigualdades que enfrentan las mujeres en los núcleos agrarios, principalmente en la zona indígena de Michoacán. Y bueno, a raíz de estas investigaciones, pues yo he sido acreedor al premio estatal Presea Heréndira en la categoría del impulso a la igualdad de género. Y pues sí, para mí representa un gran compromiso, ya que es un reconocimiento y pues más que nada con la sociedad el impulso de seguir estas actividades que he desarrollado y seguiré impulsando. Y además, dentro de mi proyecto de investigación de doctorado, pues trato de incluir la perspectiva de género, igual en un estudio de los cambios de uso de suelo en la región Purépecha de Michoacán, cómo ha impactado tanto por género y por generación, ya que pues dentro de los diversos actores pues se encuentran jóvenes, adultos y adultos mayores, tanto hombres y mujeres. Y bueno, esas son algunas de las actividades que yo he realizado y pues pues soy orgullosamente nicolaita. Más informaciones comento que dentro del marco del Simposio sobre Ecología Genética y Restauración de Recursos Naturales ante el Cambio Climático, el doctor Saba Matía habló sobre la necesidad del trabajo en conjunto para mantener un equilibrio natural. En el marco del Simposio sobre Ecología Genética y Restauración de Recursos Naturales ante el Cambio Climático, el doctor Saba Matías de la Universidad de Sopron, Hungría, ofreció una conferencia titulada Cambio Climático, amenaza global para la vida en la Tierra o ilusión ecológica, donde alertó que el cambio de las condiciones ambientales pone en un serio riesgo el manejo sostenible de los bosques de las zonas secas en el mundo. Ante este escenario, expuso la necesidad de trabajar de manera conjunta para mantener el equilibrio natural haciendo uso de la migración asistida. Aunque aseguró que en México aún no se aprecian daños mayores debido al cambio climático como se observa en otras regiones del mundo. Cabe decir que el simposio fue organizado por la Coordinación de la Investigación Científica, la Facultad de Biología y el Cuerpo Académico 265 de Ecología, Genética y Restauración de Recursos Naturales, dependientes de la Universidad Michoacana. De esta manera hemos llegado al final de Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los invito a que nos contacten a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter para que estén en contacto con nosotros y nos hagan sus sugerencias. Yo me despido, espero verlos pronto aquí en Los Nicolaitas.